Estamos en Covadonga. No hemos venido aquí por casualidad ni porque sea un precioso lugar con unas vistas maravillosas. Hemos tenido la oportunidad de venir en el autocar saliendo esta mañana muy tempranito desde Zaragoza y atravesar algunas de las regiones más bonitas de España. Hemos venido aquí porque es un santuario de la Virgen y porque aquí tenemos una gran lección que aprender. España, como os decía ayer, fue evangelizada por un apóstol, pero fue evangelizada no solo en el nombre de Jesús, sino también en el nombre de la Virgen. Una evangelización que supuso muchos mártires en el principio, hasta la persecución de Diocleciano, que fue la más dura. La tierra de España, la Iglesia de España demostró su amor a Cristo, dando la vida tantas veces por él, pero también una evangelización que se desarrolló intensamente dando gloria, por ejemplo, con los concilios de Toledo y con grandes santos, San Isidoro de Sevilla, por ejemplo, uno de los últimos padres de la Iglesia, si no el último. Es decir, era una Iglesia firme, una Iglesia fuerte, asentada, bueno, hasta que llega una catástrofe de signo político militar, un pueblo. Por aquí habían pasado ya muchos conquistadores, ¿verdad? Pero la fe no solamente se había mantenido, sino que había logrado asimilar a esos que venían de fuera con otra religión. Había pasado precisamente con los visigodos, que cuando llegaron eran un tipo de cristiano, si es que se puede decir que los arrianos eran cristianos porque no creían en la divinidad de Cristo. Los católicos, los hispano-romanos resistieron y terminaron consiguieron que los visigodos arrianos se hicieran católicos. Este pueblo, los musulmanes, entran, arrasan, conquistan rapidísimamente el reino, el imperio visigodo, que se derrumba como un castillo de naipes debido a las luchas internas que tenían, y tienen vocación de permanencia, y una vocación de permanencia agresiva. Ante esto podía haber ocurrido dos cosas, y solo dos cosas. Unos podían haber dicho, bueno, pues aceptemos lo inevitable. Pidamos que nos dejen sobrevivir. Y poco a poco, debido sobre todo a la agresividad de ese pueblo, no muy diferente de lo que hoy son el ISIS y todos los demás, para ellos parece que no ha cambiado nada. Pero poco a poco hubieran desaparecido. Dice, bueno, hombre, esto es una hipótesis. Esto fue una realidad en el norte de África. Las comunidades católicas del norte de África, allí donde había estado San Agustín, por ejemplo, San Cipriano, desaparecieron completamente. Apenas quedan unas reliquias. Es decir, también eso habría pasado aquí. Y de hecho, las comunidades cristianas que se quedaron en territorio musulmán, por diversos motivos, fueron menguando. A veces también demostrando su amor a Cristo con el martirio, como por ejemplo San Pelayo, que no es precisamente el rey don Pelayo. Es San Pelayo, un muchacho que fue martirizado en Córdoba porque no quiso ceder a los deseos homosexuales del emir de Córdoba de la época. Es decir, los cristianos, los católicos, podían haber dicho, nos rendimos. Nos rendimos, somos pacifistas y nos rendimos. Y vamos a ver si nos toleran, hubiéramos desaparecido. ¿Qué hubiera ocurrido si de España hubiera desaparecido el cristianismo? Es verdad que los francos lograron derrotar a los musulmanes en Poitiers, es decir, lograron expulsarlos de los Pirineos para abajo. Bueno, pero ¿qué hubiera parecido si hubiera desaparecido el cristianismo de aquí? Siglo VIII. A lo mejor en el siglo X, siglo XI, ya no quedan cristianos, apenas unas reliquias. Bueno, ¿qué hubiera pasado? No se hubiera producido, por ejemplo, la evangelización de América. Es decir, los acontecimientos en la historia, cuando se producen, uno no sabe nunca las consecuencias futuras. Dios sí lo sabe, porque para Dios todo es presente. Nosotros, cuando miramos hacia atrás, podemos decir lo que hubiera ocurrido. En ese momento
nadie sabía lo que hubiera ocurrido, estaba nada más lejos de los cristianos que se refugiaron en estas montañas que pensar que en 1492 se iba a conquistar el reino de Granada y que en nombre de la reina Isabel unos aventureros iban a llegar a un nuevo continente sin ni siquiera saber que llegaban a un nuevo continente. Pero Dios sí lo sabía. Y aquellos hombres, aquellas mujeres, bueno, no es una lección de historia esto, pero a lo que voy es necesario hablar algo de historia. Aquellos hombres y aquellas mujeres que se reunieron aquí dijeron que no se rendían. Esta es la palabra clave, no nos rendimos. Amamos nuestra religión, amamos nuestra patria y amamos nuestra libertad. Y no nos vamos a rendir. No se trata de enaltecer lo que aquí ocurrió inventándose una batalla mítica. Hasta aquí posiblemente llegó apenas una avanzada del ejército musulmán, a quien no se derrotó a las tropas del califa. Pero esta avanzada del ejército musulmán llegaba a donde habían llegado antes que ellos a refugiarse en medio de las peñas los últimos. Dicen que don Pelayo había estado ya en la corte musulmana y que había salido de allí porque no estaba dispuesto a plegarse como otros pobres nobles visigodos sí que habían hecho. Es decir, venían a barrer la última resistencia en esta zona, porque en el Pirineo, en el País Vasco, en el Pirineo Central, en el Pirineo Catalán, también había otros que estaban dispuestos a morir de pie antes que vivir de rodillas. Nosotros somos tan tozudos y tan indómitos que la rodilla solo la inclinamos ante Dios y no ante ningún señor de la tierra. Entonces aquí se produjo esa pequeña escaramuza, esa pequeña batalla que sirvió para que les dejaran en paz una temporada. Y poco a poco de aquí surgió todo. Los asturianos dicen que esto es España y que lo demás es tierra conquistada. Es decir, desde aquí fueron bajando poquito a poquito, con perseverancia, hasta que casi 8 siglos después, pues Isabel y Fernando dijeron a Boabdil el Chico: ahí tienes el mar, márchate a Marruecos, pero aquí no tienes más un sitio. Es decir, en un contexto de pacifismo como el que supuestamente se vive hoy, ¿verdad? Lo que hicieron esta gente era muy poco ecuménico. Lo que tenían que haber hecho era haberse rendido, diálogo de las civilizaciones, o diálogo de las religiones, o diálogo de las culturas, o diálogo de las monsergas. Porque lo que tenían que haber hecho, según los sabios y entendidos de hoy, era haberse rendido. Menos mal que no lo hicieron. En Guatemala, Guatemala habéis padecido mucho, aquí hay unos cuantos de Guatemala, pero no todos. En Guatemala habéis padecido mucho una semiguerra civil, y hay un cartel que aparece de vez en cuando en muchos puentes de los subterráneos de la ciudad que dice que la paz se consigue todo y que con la guerra no se consigue nada. Según y cómo. Según y como yo invito a los que tengan capacidad de leer, que no sean analfabetos funcionales, porque aunque sepan leer no leen nunca, bueno, pues invito a los que tengan capacidad de leer que lean las memorias de Churchill. Que lean las memorias de Churchill y que vean cómo la Segunda Guerra Mundial se podía haber evitado si a Churchill se le hubiera hecho caso. Fueron los pacifistas los que provocaron la Segunda Guerra Mundial, porque le dejaron a Hitler hacer lo que quisieron, entre otras cosas, conquistar, anexionarse a Austria y, por ejemplo, los sudetes de lo que hoy es Chequia, donde estaban las más importantes minas de hierro con las cuales se armó, sacó el material para hacer un gran ejército. Es decir, personalmente sé que es muy poco correcto lo que digo y sé que es seguramente criticable por muchos. Yo agradezco a Dios infinitamente que un grupo de hombres y mujeres dijeran: aquí no nos vamos a rendir. Si eso no lo hubieran dicho, España no sería cristiana, estaríamos haciendo otras cosas. Lo siento por las señoras, pero tendría muchas de ellas que llevar burka, no sé si para bien o para mal, porque algunas a lo mejor un poco más recatadas tendrían que estar, no digo las que están aquí presentes, pero en fin, que hay de todo. Bueno, pero España no sería cristiana y América tampoco. Es decir, eso de que hay que rendirse, eso, hombre, depende. La guerra no es buena, la guerra es algo que hay que evitar, pero también hay que valorar, por ejemplo, la libertad y hay que valorar la dignidad. De lo contrario,
al final los que ganan son aquellos que han hecho de la guerra su oficio. ¿Por qué cuento esta lección de historia, seguramente mal contada en este lugar que habla de historia? Porque vivimos una situación semejante. Es decir, una España conquistada que tiene que ser reconquistada. Porque hay un grupo que dice que no se rinde. Hay un grupo, como se llamó después, por ejemplo, en Francia, cuando la invasión alemana, hay un grupo que decide convertirse en la resistencia. Hoy tenemos necesidad de ser la resistencia. Hace falta ser la resistencia, los que resisten, los que reconquistan, los que resisten en el corazón, los que resisten en la familia, los que resisten en la sociedad. No estamos ante una invasión musulmana, hoy por hoy, que todo se andará a la vista de lo que está pasando. Bueno, pero estamos ante la invasión terrible de lo que llamamos el secularismo, la marginación de la fe, el acoso a la fe, por ejemplo, con la ideología de género. Hace falta la resistencia. ¿Pero por qué hacer esta resistencia? Por defender nuestra libertad, nuestra cultura, nuestros valores, nuestra religión, sí, pero por algo más. Todos estos días nosotros, franciscanos de María, estamos meditando sobre toda la etapa de España, porque en Italia hemos visto más la figura de San Francisco, estamos meditando sobre lo que es la Virgen María para nosotros. Os decía ayer en el Pilar en Zaragoza que María a nosotros nos enseña a amar a Jesús como le amó su madre. Esta es una frase que se dice mucho, pero ayer os la decía desde la otra perspectiva. Es decir, imagínate que Jesús es tu hijo, porque eso es amar a Jesús como su madre, ¿no? Jesús es tu hijo, tienes un hijo. ¿Cuántos hijos tienes? Dos, tres, añádele uno más. Ninguno, mira, ya tienes uno. Jesús es tu hijo, es tu hijo. Tienes que sacrificarte por Jesús como tu hijo. Por supuesto que es tu Señor y tu Dios, ¿eh? Pero es tu hijo, es tu hijo. La limosna que das te parece mucho, y si fuera tu hijo el que pasa hambre, el cuidado que dedicas a la gente necesitada te parece mucho, y si fuera tu hijo el que estuviera enfermo, el tiempo que dedicas a educar a tu hijo te parece mucho. ¿A que no? Pues ahí está Jesús en los que no conocen a Dios, que necesita ser educado, ser evangelizado. Jesús es tu hijo. Nacer, alimentar, educar. Y hay una cosa que se hace con los hijos, y eso es lo que venimos a recordar aquí. A los hijos se les defiende. Están pegando a tu niño, están haciéndole, ahora se dice así, bullying en el colegio. Bueno, antes se decía que le estaba haciendo acoso, bullying. Están haciéndole bullying en el colegio. Algunos más mayorcitos y el niño llega triste, llega enfadado, no quiere ir a clase, tú no sabes qué pasa, le pregunta, no te lo quiere contar, al final se lo ha contado a la hermanita que te lo cuenta a ti. Bueno, están haciéndole bullying en el colegio, ¿tú qué haces? Y dice, pues que se aguante, pues que aprenda, pues que se defienda, pues tú vas y hablas con el director o la directora del colegio, y dice, mire usted, el niño me ha contado, por favor, a ver si esto puede ponerse. Es decir, no vas al colegio y esperas a los otros niños y les rompes la cabeza, no, pero vas al director, hablas, intentas que las cosas se arreglen, es decir, ni te pones agresivo ni te quedas pasivo. Están atacando, haciendo daño a tu hijo. Nosotros no estamos promoviendo sacar la espada y dedicarnos a cortar cabezas de moros, ¿verdad? Como si fuéramos de aquella época Santiago Matamoros, No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no podemos rendirnos, que no podemos ceder. Y que eso forma parte de nuestra vocación, la defensa de Jesús, defensa pacífica, pero defensa. Más difícil, más valiente, por ser pacífica. Defensa pacífica, defensa que pone la otra mejilla, pero defensa. Eso lo tenemos que hacer por amor a Jesús. Es decir, por amor a Jesús, no solo tenemos que visitar a los pobres, dar de comer al hambriento, acompañar al que está solo, enseñar al que no sabe. Por amor a Jesús, no solamente tenemos que ir a misa diaria, hacer adoración del Santísimo. Todo eso sí, pero por amor a Jesús también tenemos que defender a Jesús y defender a la Iglesia. Pacíficamente, pero tenemos que hacerlo.
Insisto, no estoy haciendo una proclama para lanzarnos de aquí a hacer no sé qué tipo de batalla campal contra moros y excristianos, no. Pero estoy diciendo que vivimos en tiempo de reconquista, en tiempo de resistencia, y que tenemos que plantearnos como una manera especialmente urgente de amar a Jesús y de amar a nuestras familias, a lo que tenemos y a lo que vendrá, a vuestros hijos y a vuestros nietos que quizás no han nacido, el preservar para ellos un mundo donde el ser humano tenga un valor, donde la familia, entendida como es, tenga un valor, donde la vida tenga un valor y unos derechos. Y eso no lo vamos a conseguir simplemente elevando a Dios nuestras oraciones. Elevamos a Dios nuestras oraciones y además ponemos en marcha nuestras acciones. Lo mismo que hizo aquí don Pelayo, que me imagino que se encomendó a la Santísima Virgen, a la Santina, en la cueva, y que después seguramente preparó un montón de piedras para tirarla encima de los musulmanes, porque ya que venían, que se fueran con algo encima. Es decir, estamos en una época de lucha, y de lucha dura, de lucha que tiene que ser una lucha pacífica, pero no cobarde. Lo único que no podemos hacer en esta época es quedarnos callados. Lo único que no podemos hacer es decir que lo resuelva otro, que lo resuelva el gobierno o que lo resuelva la oposición o que lo resuelva... No, yo, por amor a Jesús, porque tengo que quererle como si fuera mi hijo, yo, por amor a Jesús, tengo que defender a Jesús. Tengo que defenderle pacíficamente, pero tengo que defender a Jesús. La defensa de Jesús, la defensa de la Iglesia, la defensa de la tradición, la defensa de todas esas cosas que hemos recibido de nuestros mayores y que queremos transmitir, esa defensa tiene que ser hecha. Y para eso tenemos que ponernos a ello. A Dios le pedimos la ayuda y la gracia, porque Él es el que va a encabezar en nuestro ejército pacífico. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque de lo contrario estaremos pensando una vez más que son los ángeles los que tienen que hacer el trabajo mientras nosotros estamos cómodamente sentados. Pidámosle al Señor desde esta iglesia y luego desde la gruta de Covadonga que nos ayude a ser valientes como lo fueron nuestros mayores, a no tener miedo, porque el único miedo que debemos tener es el de ofender a Cristo y no amarle como Él merece. De pie, por favor.